Oh.
Bueno, y en definitiva, parce, como siempre, dando el máximo, parce, mirando cómo encuadran los samples, cómo encuadran las baterías, un bombo, una caja, tiene todo que ver esto que estoy diciendo, parce, para hallar el resultado que uno busca. Llámese Koala Sampler, llámese lo que fuera, puede ser un DAW, o sea, puede ser un programa, puede ser el FL Studio, puede ser Logic, puede ser lo que ustedes quieran, Ableton, o Reaper, o Cubase, o Nuendo, o lo que ustedes digan. Señoras y señores, pero todo eso prima cuando uno está construyendo el beat. Ya lo saben, el bombo, la caja, el charle, súper indispensables, saber escogerlos, saberlos trabajar, y se pueden trabajar y mejorar mucho más de lo que ya están en este tutorial. Ya saben, es el número 6, parce, espero les haya gustado. Sóyense el resultado de este beat. Ya saben, familia, no olviden suscribirse al canal, estamos aquí listos. Ey, me disculpan ahí, no habíamos podido haber hecho nuestro tutorial, así lo interrumpimos, ya sé, parceros, parceras, pero estaba muy ocupado, entregado, parce, dándolo todo en el challenge con Tech9. Ahí está, parce, van a mi canal, ya saben, estoy ahí como Capster en el mismo YouTube y chequean la propuesta. Es mi entrada para, es mi primera entrada, son dos entradas, es mi primera entrada para ese challenge. Está jodido, está duro, pero no importa, parceros, vamos con toda la energía y sobre todo que la experiencia la estoy disfrutando bastante. Así que ya saben, seguimos ahí activos con Koala Sampler y no olvide, el apoyo es vital. Por favor, suscríbase al canal si no lo ha hecho, si ya lo hizo, like al video y compartir y nos vemos en el séptimo. ¡Bien!